Bueno, vamos con la lección número 15 del curso de Windows Phone. Hoy vamos a hablar sobre el hub de imágenes. Windows Phone pretende seguir siendo un sistema dedicado, enfocado a profesionales, pero no quiere caer en el mismo error que cometió con el Windows Mobile, que la vertiente multimedia, ocio e imagen la tenía más que mal cuidada, se notaba que pues fue parcheándola. En este caso, Windows Phone Mango cuida y mima todo el apartado de imagen multimedia. Bien, vamos a entrar en la zona de imágenes. La carpeta de imágenes la tenemos completamente vinculada a la cámara de fotos. De manera que aquí tenemos organizada por ejemplo, tenemos aquí si pincho en la cámara, que pulso en el botón, la cámara arranca, pulso, foto, de entrada me la manda ya al archivo de la cámara, me permite compartirla, pero me la lleva directamente a la zona de álbum de la cámara. Aquí está. Bien. La zona de imágenes está organizada en varias, digamos, escritorios. Uno es el álbum de cámara, otros son los álbumes que tenemos en la memoria. Podemos organizar las fotografías por fechas o por personas. Aquí tenemos la zona de favoritos. Es que aquellas fotos que a nosotros nos gustan más las marcamos favoritas y nos aparecerían aquí. Aquí tenemos las novedades de las redes sociales de nuestros, digamos, amigos que van publicando fotografías o imágenes, las tenemos aquí también. Aquí tenemos la relación de programas que tenemos instalados en el teléfono con los que podemos gestionar las fotografías. Y volvemos al tema del álbum de cámara. Como os fijáis, tenemos un fondo de pantalla que va cambiando cada cierto tiempo. Yo puedo elegir el fondo directamente. En este caso, ya tengo un fondo de pantalla. Puedo decirle que el fondo sea aleatorio. ¿Veis? Me lo cambia. Puedo decirle que me lo actualice. Si le digo que me lo actualice, me lo cambia de nuevo al cabo de un momentito. Y puedo entrar en la zona de configuración de imágenes, que esto lo explicamos en el curso, la lección número 4, donde explicábamos cómo gestionar el menú de configuración de imágenes y de la cámara de fotos. Vamos para atrás. ¿Veis? Ha cambiado de nuevo el fondo de imagen. La gestión de imágenes es espectacular. Entonces me voy al álbum de la cámara y aquí solo tengo las últimas fotos que yo he sacado con la cámara. Bueno, fotos y vídeos. Álbumes. ¿Veis? Aquí lo que me organiza es por carpetas. Algunas, por ejemplo, me dice que están en SkyDrive. No sé si se ven muy bien, pero bueno, me pone el nombre de la carpeta y me dice que es una carpeta que está en SkyDrive. Esta carpeta en concreto me dice que estas fotos las envía a Twitter, y si yo envío fotos a Facebook, me las manda, me dice carpeta en Facebook, álbum de cámara. Cada carpeta tiene un nombre. Por ejemplo, esta carpeta es Facebook, fotos de perfil de Facebook. Le va poniendo, digamos, nombres a las carpetas. Hay una carpeta, por ejemplo, que uso mucha. Por ejemplo, fotos de la familia. Para no tener que entrar aquí, la quiero llevar al menú de inicio. Pulso. Y veis que la puedo enviar de inicio o borrar de repente la carpeta entera. La meto a inicio. Ya tengo ahí la carpeta. Familia. Y ahí tenéis los viajes. Vale. Bien. Puedo tener organizadas las fotografías por fecha. La última modificación que hice en el álbum de la cámara me lo lleva a estas. Diciembre de 2011, noviembre
las fotos que tengo de octubre, ¿veis? Va cambiando lo que es la fecha. Si yo quiero marcar alguna como favorita, me aparecería aquí. Si no sé cómo agregarlas, me dice mira cómo y me llevaría al tutorial de fotografía en internet del teléfono. La agenda, digamos, el manual del teléfono está en internet. Vamos hacia atrás. ¿Y cómo hago? Me voy, por ejemplo, a pues una foto neutra, esta. Y yo ahora lo que quiero es agregar a favoritas. Pincho en la foto y le digo agregar a favoritas. Ya la tengo agregada. Y ahora, si me voy a la carpeta, ¿veis? Favoritas, ya la tengo ahí. Si yo quiero enviar una foto al Facebook o a las redes sociales, solo tengo que pinchar en la foto y le digo compartir en este caso, como yo no quiero que me suba directamente las fotos a ninguna red social, cosas del directo, lo que la tengo es para que me la suba a SkyDrive, con lo cual tampoco ocupo espacio en el teléfono. La puedo marcar como fondo de pantalla, la puedo eliminar, puedo escoger las aplicaciones que tengo instaladas en el teléfono con las que quiero gestionar la fotografía. La puedo quitar de favorita. O puedo coger y corregir directamente, automáticamente, la foto. Él empieza a gestionarla y la corrige automáticamente. Me vale, la grabo, no me vale, vuelvo otra vez. Me vuelve al punto anterior o elimino. ¿Dónde envío las fotografías a, digamos, al Facebook? Bueno, pues lo que tengo que hacer es configurar en el menú de configuración, como os expliqué antes. En las aplicaciones de imágenes, le tengo que decir abajo que me carga automáticamente y aquí me pone compartir, cuenta compartir ahora en SkyDrive, en Facebook o en Twitter. Si yo le pongo Twitter, arranco esto y me dice a partir de este momento me va a cargar automáticamente la fotografía que yo saqué en SkyDrive y todo lo que yo quiera mandar o a compartir me la va a mandar directamente a Twitter. Como a mí no me interesa que las redes sociales, bueno, pues cada vez que saque una foto se me escape alguna hacia allí, pues la opción de compartir, cargar automáticamente la tengo siempre desactivada y por defecto, si hay algo que tengo que compartir, lo mando a SkyDrive. Y el día que quiera enviar alguna fotografía a Facebook o a Twitter, me molesto en venir aquí y decirle que las quiero en Facebook o en Twitter. De modo que volvemos de nuevo a la gestión de fotos. Y después tenemos, aparte de lo que son los álbumes organizados por carpetas, por fecha, aquellas fotos que son favoritas, nivel bajo, tenemos el álbum organizado por personas. De manera que, si tenemos amigos que están en las redes sociales y que están subiendo fotos a internet, no tenemos por qué ir a su, digamos, perfil para ver las fotos. Nos venimos aquí. Y, por ejemplo, aquí tenemos a un amiguete que se sube fotos y aquí las tienes. Sus vacaciones, las tiene etiquetadas o este tema de un viaje a, yo qué sé, no sé dónde. Bien. Bueno, pues la zona de fotografías es algo sencillo, muy intuitivo, poco hay que explicar, funciona muy bien, es espectacular la presentación que tiene y ya os digo, si queréis alguna foto en favoritas, la marcáis y la tenéis aquí. ¿Cualquier duda? Bueno, pues en el hilo donde esté la lección la posteáis. Venga, un saludo y pasamos a la siguiente lección, que es el Hub de Música Vídeos.